Con su venia, señor presidente. Nadie pone en duda que la independencia es uno de los pilares en los que debe estar cimentado el funcionamiento del Poder Judicial. Vamos a explicar qué es la independencia. La independencia existe cuando los juzgadores pueden administrar justicia y tomar sus decisiones sin estar sujetos a consignas de órganos superiores del Poder Judicial, de otros poderes del Estado o de otras personas en situación de poder económico o político. Esta es la verdadera independencia, aplicar la ley sin presiones de nadie. Situación que no aconteció cuando gobernó el PRI y el PAN. Justamente la independencia, aunque no lo crean, es el alma de esta reforma. Nadie quiere influir en los juzgadores. ¿Y cómo lo resuelve la iniciativa presidencial de López Obrador? Queremos democracia. Ahora les vamos a enseñar qué es la democracia con legitimidad. Pretender democratizar al Poder Judicial no significa que quiera controlarse. No lo permitiríamos. Y por más retórico que suene, se busca devolver al pueblo la soberanía. Es el artículo 39 constitucional viviente. Para acabar con el círculo de violencia, impunidad y corrupción, el dictamen que hoy discutimos no solo está buscando la legitimidad del Poder Judicial, sino también está buscando la legitimidad democrática. Hoy el Poder Judicial no tiene legitimidad democrática. Se sostiene, sin evidencia empírica, que los jueces designados mediante elección popular son menos independientes. Deben de tener una bola de cristal, seguramente, para saber qué va a pasar en el futuro de México. Pero no hay base científica ni técnica que respalde este falaz argumento. En un estudio realizado en los Estados Unidos, que evalúa entre ellos a los juzgadores electos, no hubo diferencias al evaluar la eficacia, calidad e independencia de esos tribunales. El Poder Judicial es el alma del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la clave para generar condiciones para los negocios y para las inversiones, cruciales para el crecimiento económico y para el bienestar humano. Que nos escuche el pueblo de México, que nos escuche la comunidad internacional, que nos escuchen nuestros aliados comerciales de América del Norte. Ante la crisis sin salida de nuestro sistema de justicia, estamos buscando un cambio profundo, integral y gradual. Que no se asusten los inversionistas, que no se asusten los mercados, porque estamos buscando un mejor ambiente para los negocios y un marco legal propicio para que haya justicia expedita, como lo dice el dictamen, y apegada a la ley. Quien diga lo contrario está mintiendo. Queremos legitimar al Poder Judicial para que sea la piedra angular de nuestro sistema de justicia. La independencia judicial no está en riesgo porque no se buscan resoluciones de la Suprema Corte a modo, como sucedía antes. La independencia judicial no está en riesgo porque no se busca juzgadores a modo, como sucedía antes. La independencia judicial no está en riesgo porque se trate de invadir atribuciones o funciones como antes con sus poderes metaconstitucionales. En ninguna parte de la reforma se plantea transferir funciones o atribuciones al Ejecutivo. Al contrario, se están cediendo. No nos engañemos, en la justicia cotidiana hay que pagar por los servicios de justicia. Y claro, que no sería justo señalar a todos los juzgadores, y menos a los de carrera. Pero ese es el sistema
Y ese es el sistema que queremos romper con este dictamen. Los mejores abogados en México no son los que tienen mejores prácticas, sino los que mejores relaciones tienen. Los abogados más exitosos en nuestro país no son los más capaces, sino los mejores publirrelacionistas. Y en esta realidad van a salir embarrados muchos despachos de abogados panistas y de amigos de influyentes políticos priistas. Por eso están con todo para que la reforma no prospere. No quieren que sus amigos salgan de los tribunales. En el régimen pasado, una llamada amistosa a un juez o a un ministro de la persona o el político al que le debían su cargo bastaba para cambiar una resolución y torcer el derecho. Triste, pero esa es la realidad que queremos cambiar con este dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, no temamos, porque vamos a rescatar a un poder del Estado mexicano que fue secuestrado por intereses personales, generalmente de índole económico y político. Nunca más ministros puestos por los partidos o por los poderes fácticos. Nunca más un poder que sea un contrapeso del poder ejecutivo. No nos sirve un poder judicial que sea lacayo. Nunca más una Suprema Corte que sea cuartel de invierno de nuestras nulidades políticas. Por cierto, algunas hoy coladas en nuestro movimiento. Somos afortunados, compañeros, porque vivimos un cambio de paradigma. Estamos creando el nuevo derecho constitucional mexicano, buscando construir un Estado social de derecho. Entiendo a los que le temen a la democracia, porque ya no saben ganar elecciones, solo saben participar para ver qué les toca. Pues concluya, óigase diputado. Bien, estoy concluyendo, señor presidente. Pues óigase bien, en el Poder Judicial ya no les tocará nada, porque ahora el pueblo decidirá y los jueces serán autónomos e independientes. Concluya. El pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia, porque la paz será el fruto de la justicia y porque es tiempo que la justicia engrandezca a nuestra nación. Es cuanto.